Hoy voy a compartir con ustedes un delicioso postre de fresas y lo único que se necesita son fresas, queso Philadelphia, una lata de la lechera, esencia de vainilla, crema agria y gelatina. La gelatina la hacemos siguiendo las instrucciones de la cajita. Esta que yo elegí es de frambuesa porque es un poquito más oscura que la de fresa, entonces como que resalta un poquito más con las fresas. La cajita que yo agarré decía que ocupaba 4 tazas de agua y yo nada más le puse 2 tazas y media para asegurarme de que quede un poquito firme. Con la parte de atrás del cuchillo lo voy a cortar en cuadritos, nada más así. De un lado hacia el otro, en líneas pequeñas. Y luego lo hago a sentido opuesto para formar pequeños cuadritos. Y antes de poner la gelatina en este molde o en este traste, voy a limpiar este traste con un poquito de aceite vegetal. Lo pueden limpiar con un poquito de mantequilla. El molde se limpia nada más como para asegurarnos de que se despegue bien. Y ahora con una espátula simplemente levantamos así y se levanta perfectamente. No hay ningún problema. Y listo, ya tenemos los cuadritos hechos. Y la gelatina está lista. Las fresas las tengo picadas en cuadros pequeños. Los pueden cortar en cualquier tipo de forma que ustedes gusten. Yo tengo aquí 2 libras de fresas. Los piqué en cuadritos pequeños. Es la colita. Y los cortan en cuadritos o como ustedes gusten. Simplemente se corta. No necesitan ser exactamente cuadritos, pero sí que sean un poquito pequeños, que no sean tan grandes. Las fresas ya están listas. El postre ya casi está listo. Ahora ponemos la lata de leche, la lechera, en la licuadora. El queso Philadelphia. La crema agria. Y la esencia de vainilla. Y licuamos todos estos ingredientes. Ya licuamos todos los ingredientes que teníamos y ahora lo vaciamos sobre la gelatina. Le ponemos las fresas. Y lo mezclamos. Le ponemos las demás fresas. Lo mezclamos con cuidado. Después de revolverlo, lo metemos al refrigerador y lo dejamos enfriar por mínimo 1 hora. Entre más frío esté, va a saber mucho mejor. Ha pasado como 1 hora y la mezcla del queso crema, la crema agria y la lecherita se hizo un poquito espesa. Lo que voy a hacer es revolver, porque cuando se deja en el refrigerador, las fresas como que sueltan un poquito el colorcito rojo y también la gelatina y como que la mezcla se hace un poquito más rosita. Y eso es por la gelatina y las fresas. No sé si alcanzan a ver que se está haciendo un poquito más rosa. Se puede dejar muchísimo más tiempo en el refrigerador. Yo nada más lo saqué para mostrarles cómo quedó. Y ahora les voy a mostrar aquí. Les aseguro que si lo hacen, no se van a arrepentir. Les va a súper encantar este postre. Está súper delicioso. Con una lata de la lechera es suficiente y le da suficiente sabor y dulce
Así nos quedó el resultado final. Espero que se animen a hacer la receta. Este postre les va a súper encantar porque es bien fresquecito y delicioso y no está nada de dulce. Así es que espero que se animen a hacerla. Muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente receta.